Quetzimapán está en el mapa, está en el corazón de Hidalgo y en el corazón de las mujeres de México. Gracias, señor presidente municipal, gracias a todo su ayuntamiento por esta calurosa bienvenida que le dan a las mujeres, a mujeres que vienen de comunidades muy alejadas de todo este hermosísimo estado de Hidalgo, que venimos con un solo objetivo y con una sola misión: lograr que la pobreza en nuestras comunidades cada día sea menor, lograr que el estado de Hidalgo no se caracterice por ser uno de los estados más pobres del país, que se caracterice por ser un estado con mujeres y hombres exitosos, con mujeres y hombres trabajadores, con mujeres y hombres que cada día buscan una mejor calidad de vida, que cada día buscan de mano de sus presidentes municipales, de sus regidores y de todos aquellos que los gobiernan, lograr una mejor calidad de vida para ellos y sus familias. Y a mí me queda perfectamente claro, y seguramente mi compañera y delegada en este estado también lo hará igual que yo, de la misma manera, que en Zimapán no nada más tienen un excelente alcalde, tienen un magnífico ser humano. Un aplauso para su presidente.